¿Qué fue de Marisol Santa Cruz? Marisol Santa Cruz. Marisol Santa Cruz hizo muchas telenovelas, principalmente en la década de los noventas, ¿no? Juveniles, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y de todo. También hizo La Villanaza ahí en, ¿cómo se llamaba? Cañaveral de Pasión. Ah, claro. El que después lo hizo Altair Jarabo, ¿no? Eso. Y hizo historias padrísimas. Mira, Marimar. Mágica juventud, lazos de amor, nunca te olvidaré. La imagen que estamos viendo es de Carita de Ángel, donde era y Valle de Larios, ¿no? Sí. Que venía siendo la mamá de la protagonista y se le aparecía, ¿no? Se le aparecía la, a la, como niña. la madrina, ¿no? Algo así. Este personaje fue el que hizo Lucero, ¿no? En, en, en Brasil. Brasil. Ajá. Y niña amada mía, rebelde, querida enemiga, soy tu dueña. En ¿Sí? este momento está en la, pan en la novela de, de Soy tu Dueña. Y la última telenovela que realizó fue hace siete años. Y se llama Libre, Libre para Marte. La de la Trevi, ¿no? Ay, horrenda. ¿Te acuerdas? Pues con razón se retiró. ¿Y qué anda haciendo ahorita? <laughs> no le quedaron ganas de volver. De, 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 qué locura de espanto de las novelas. Ella se frustró mucho cuando en, cuando en los noventas. Los noventas, si sí eran los noventas. Ajá. Cuando fue Marisol, ¿te acuerdas? Que ella creía que esa novela se la iban a dar a ella. ¿A poco? Y Nanay. Sí. O sea, porque aparte ya llevaba varias novelas y protagónicas. Y ya se ¿no? merecía el protagónico y claro que bien merecido, ¿no? Porque había trabajado muchísimo y bueno. Y se lo dieron a Erika o en fin. Sí, tienes razón. Mira, aquí los viene a, a saludar. Ahí tenemos un encanto. Aquí saludando. Los a saludar. Los bueno, pues a... le debe estar yendo mucho mejor porque ahora tiene un salón de belleza, ¿no? Mira, aquí tengo las imágenes recientes. Ahí está. Imágenes que ella publica en sus cuentas de Instagram. O sea, ella ni Instagram Igualita, ¿no? publica, sí, por supuesto. Mira, acá tengo una más familiar. Ahí está sí. con, ahí está con, con la familia, guapísima. Se casó, tiene hijos, ¿Qué pasa? está casada, okay. tiene un hijo. Y fíjate que lo interesante es. Ah, ok, ya vi la foto. Ajá. Lo interesante es que sí tiene su estética. O sea, se dedica a otra cosa que, pero que le va muy bien. ¿eh? Es que cualquier cosa eh, que no sea la actuación, bueno, pues cuando no son los protagonistas, ¿no? Uh -huh. eh, Les va mejor, según he oído, ¿no? Es cierto, es y, cierto. Y las estéticas y los salones de belleza, bueno. Mira, se ha divorciado dos veces. Ok. Ok, y afortunadamente encontró el amor en una nueva pareja. En 2018, Marisol, por lo inestable que es económicamente ser actriz Eso, y por el nacimiento de su hijo, se dedicó a, a la estética, reveló que Televisa le ayudó a tomar un curso de maquillaje y ahora es dueña de su propio salón de belleza donde pone extensiones, cuida uñas, arregla el cabello y maquilla. O sea, muchas cosas. Y de hecho, en Instagram la pueden buscar a, a Marisol Santa Cruz, pueden buscar a Marisol y ahí van a encontrar dónde está su estética este y qué se puede venir a hacer ahí. Fíjate que los actores eh, deberían de, de considerarlo, ¿no? Tener un trabajito extra, un oficio extra por cualquier cosa. Nunca uh -huh. se sabe. Ya ves que en, tele, en tel, TV que cuando les quitaron las... las Telenovelas, muchos se quedaron sin trabajo, ¿no? No todos se fueron a Televisa, no todos se fueron a Telemundo. No, exacto. No todos se emigraron a otro lado y entonces, ¿qué haces? Uh -huh. ¿no? Y en este caso, pues tienes muy, una muy, estética súper exitosa, muy bien. Eh, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una mujer emprendedora, de una mujer en, en, este, en, en general que las mujeres nunca se dejan vencer, ¿eh? De que pues, no se caen, ¿eh? No, 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 las señoras es de que se levantan porque se levantan y se les ocurre, pero ahora vendo esto, pero ahora vendo aquello, por, con, con la única intención de sacar adelante a su familia. ¿no? Totalmente, ya. Yeah.